Damas y caballeros, yo soy Alan, más conocido como Alan Requiem. Y sí, esto va a ser complicado de explicarles, pero bienvenidos a lo que es mi Fist Reveal. Es algo interesante porque, primero que todo, este es literalmente mi primer Fist Reveal que está bien hecho. Porque yo antes hice uno con mi canal principal que fue los memes de TikTok. Que de hecho acá está la cámara que estaba grabando. Esta es una cámara Canon que ya tiene bastantes años, que actualmente graba como que 480p, algo muy ya muy desactualizado, muy desactualizado para la época actual. Pero actualmente estoy grabando en mi teléfono, que se ve muy bien, y lo estoy transmitiendo a la computadora, que para mí es un gran avance como estoy aprendiendo todo sobre edición y grabación en computadora, porque todo lo hace en mi teléfono, y pues ya poco a poco estoy mejorando. Y bueno, hoy tengo algunos temas que en realidad creo que son dos, y luego se va a llegar a subtemas, pero primero voy a hablar del primer tema. ¿Por qué mi Fist Reveal? ¿Por qué lo hice ahora? ¿Por qué? ¿Cuál es la circunstancia? Y bueno, primero que todo, yo ya tenía pensado hacerlo desde noviembre en mi canal principal, que ya está, pues yo lo hice, y luego una vez lo hice sin cara, pues ya esta es otra historia aparte. Pero me gustaría mostrar mi cara porque pues la reacción de la gente, le gusta cómo la gente reacciona, pues de que dicen algo estúpido, algo por lo habitual. Y que en realidad está relacionado con el segundo tema, que son los gameplays. Pero eso es aparte. Esto es aparte. El problema para mí es que soy una persona algo tímida mostrando mi cara pues en la cámara. Soy una persona que no me gusta tanto mostrar de que, hey, tómame una foto o algo por el estilo, o grábame, que necesito hacer algo interesante. Nada más me grabo cuando tuve que hacer exposiciones o algo por el estilo, o clase virtual, pues no quedaba de otra. No, es algo complicado. Pero aún así es algo que también puede ser un poco peligroso, porque pues yo ya he visto comentarios de algunos creadores de contenido, que yo ya he seguido a la gente, y que pues el problema para mí es que también puede llegar a extorsionarte, a estafarte, porque pues ya conoce quién eres y pues de seguro que van a decir, no, este tipo tiene mucha plata porque es youtuber. Y pues te tratan de estafar porque ya sabes quién eres, te pueden, incluso las inteligencias artificiales te pueden hacer un montón de cosas, de que, no sé, te encueran literalmente, porque pues existen eso, ya poco a poco puede ser un peligro. Y pues es muy complicado mostrar tu cara actualmente en estos años, que ya actualmente puede ser literalmente una sentencia de muerte para ti. Pero ya no quiero exagerar tanto, pero también no me considero una persona algo, como digamos, atractiva para la gente. Del 1 al 10 yo me considero un 4, la verdad. Soy una... no digo que, ah, no, está papucho, y, ay, no, una verruga, algo cancerígeno. No, nada de eso. Digamos que soy decente. Pero bueno, esto pues me gusta hacer este Fist Reveal, porque uno, puedo estar hablando con mi comunidad, porque por ejemplo de que pues ya me conoce la gente, puede ser eso, puedo decir alguna tontería y me pueden funar rápido, así que nada, es eso, me van a funar muy rapidito hacer eso. Es bait. Pero pues también muestra mis redes sociales de que no, pues estoy de vacaciones, mírenme con pasando la universidad chingón con mis amigos y así, mostrar algo de mi día a día está muy bien, y más cuando estoy en mi Instagram o en X y lo demás, así que es algo que ya tenía pensado mostrar mi cara por estas circunstancias, porque también esto va incluido a este tema que ahorita vamos a hablar, que es sobre los videos, sobre los videojuegos y todo lo demás, porque tenía pensado mostrar mi cara para lo que es de videos como abriendo reliquias en School Gears, invocando de los en Guardian Tales, porque pues reaccionan como una manera exagerada de que, ah, no mames, me tocó un bronce que no quería, o ay, no manches, me tocó una repetida de héroe único, y que la gente se puede memear o puede divertirse con eso. Eso está muy bien. También es por las video reacciones, porque tengo pensado subir en el otro canal, que eso ya es otra historia, pero aunque para mí suena un poco hipócrita de mi parte reaccionar videos, porque pues siento que le quito visitas al creador que está haciendo ese video. Aunque ya eso ya es otra cosa aparte, esto es algo diferente a lo habitual. Pero en fin, tengo pensado grabar, editar y mostrar mi cara constantemente, menos en lo que es el modo historia de Guardian Tales. O tal vez sí, a eso lo haré una encuesta, porque uno, ya llevo más de que es, digamos que cada mundo es una temporada, digamos que 5 temporadas haciendo videos del mundo, de los mundos de Guardian Tales y todo eso, ya sin cara, sin nada. Ya actualmente si nada más muestro mi cara ya en el mundo 6, por ejemplo, porque ya casi termino el mundo 5, pues se van a decir, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué estás mostrando tu cara ahora en el mundo 6? Ya no queremos ver eso, queremos seguir con el formato tradicional. Así que por eso el mundo 6 y todo hasta que termine Guardian Tales, pues ahí ya no voy a volver a mostrar mi cara. Hasta que muestre mi cara sería como historias alternas o cosas por el estilo, o hacer unos retos con el modo historia. Así que ojito al caso, ¿eh? Con Skullgirls también sería casi lo mismo, o tal vez no, porque ahorita estoy con una serie que es School Gears Hardcore, que está relacionado con los retos. Pero el problema para mí es que es mi teléfono, el teléfono que estoy usando, ese que estoy jugando y grabando constantemente. Y pues lamentablemente tengo este teléfono, aunque está en una funda rosada, porque pues ahorita tengo miedo que me dé toque, ahorita tengo algo de estática por acumular algunos cables y lo demás. Lo suponía. El problema es que tengo que programarla a grabar y esta entrada de teléfono se quemó. Lamentablemente se quemó este teléfono en la entrada y nada más puedo usar carga inalámbrica. Aunque tengo pensado comprarme otro, pero esa es otra historia aparte también. O jugar con mi tableta, pero ya es diferente al caso. Que por ejemplo todos los gameplays que son grabados a lo que es de Skullgirls y Guardian Tales, capaz no voy a mostrar mi cara, nada más cuando sea de abriendo reliquias, que ahí es el punto un poco bueno de la historia, y de invocando héroes. De ahí tengo pensado grabar juegos de PC, juegos de que tengo pensado grabar porque gracias a Papi Epic, gracias a Dios, que pude conseguir juegos sumamente gratis. Y que el problema es que me tardé bastante, que ya eso lo cuento en mi story time, aparte de la creación de mi CPU, de mi PC Gamer, que esto es aparte de la historia, que me está gustando, que actualmente probé la PC, ya llevo como que, ya se cumple casi una semana, ojo, ojito al caso, una semana desde que armé la PC y lo estoy probando. Y que actualmente me siento muy cómodo, aunque actualmente pues está genial todo lo demás. Y ya eso lo voy a contar en el video sobre mi setup también. Así que ojito al pendiente, que aún seguimos con lo del maratón del video diario, que esto también iba como video diario. Y que ya tengo por ejemplo una lista de reproducción, perdón, estoy mostrando al revés porque pues la cámara está del otro lado. Y aquí está la lista de reproducción, que es de lo que es todos los 30 días de videos, de los videos diarios, que es algo muy cansado. La verdad me siento muy cansado por tantos videos que estoy grabando, estoy editando, y tengo pensado subir fandom, tengo pensado subir lo que es de videos de memes de TikTok. O sea, estoy algo cuatrapeado, pero estoy muy feliz porque estoy empezando a tener un hábito que me ayudará bastante, ya que muy pronto entraré a la universidad, que eso está muy bien, está muy bien la verdad. Y bueno, por lo menos actualmente esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les haya divertido, y bueno, yo soy Alan Requiem y nos vemos en lo que es en un futuro video mostrando mi cara. Así que bye chicos.